You could conceivably be a great AG. Well, if this was because, and, and, I, and I say this because your moral core is magnificent. Mm -hmm. well, and I, I know you probably don't want it. you don't want to think about it, but I just feel like I would feel a lot better mm. with you leading. The FBI, the CIA, the NBC, the yeah. MC, everybody. The that's just that's everybody just me. So I'm just saying, should it be floated? Please think about it. <laughs> yeah, yeah. And uh, under the radar, we, we have we to get Vice President Harris elected. Yeah, yeah, yes. 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 Like, but, right. you know, I'm just, yeah. I'm, I'm being. You're <laughs> putting it out <laughs> <in laughs> there, putting it in you the know, universe, Manifel. because Manifel. that's how we do things. Okay, qué vimos aquí? A Whoopi Goldberg from The View flotando. una maravillosa idea de ella que se le ocurrió y es que Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, los halcones de guerra, que ella sea la fiscal general del país de los Estados Unidos. Pero todos sabemos que estas ideas no vienen de Whoopi Goldberg ni From the View. Estas ideas vienen de los jefes. De los de arriba, porque estos programas son de propaganda para programar a las personas, para flotar las ideas y después decir, wow, qué coincidencia, Whoopi Goldberg lo dijo hace un tiempo. Sucede que al parecer quieren poner a Liz Cheney como la fiscal general del país en una hipotética administración de Kamala Harris. Esta es la razón que Liz Cheney está haciendo campaña con Kamala Harris y las están llevando a todos los estados juntos, que muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué buscan Kamala Harris y Liz Cheney juntas? Una es progresista, otra es conservadora, no tienen nada en común, pero sí tienen una cosa en común que es muy fuerte y es el odio en contra de Donald Trump, eso las une. A todas. Y quienes quieren a Liz Cheney es el establishment, son los líderes demócratas, no los votantes demócratas, ni siquiera los progresistas. Los progresistas no quieren saber de Liz Cheney, pero ¿por qué la están empujando? Porque Liz Cheney, que viene de una dinastía política de Dick Cheney, el responsable, uno de los responsables de empezar la guerra de Irak. La guerra de Afganistán. Yo he puesto algunos videos en este canal explicando cómo él daba los discursos en ese momento, en el 2003, hace 21 años, diciendo que Saddam Hussein era la amenaza para el mundo y teníamos que hacer una guerra e invadir. Cuando todo eso fue un desperdicio de vidas, de dinero y de tiempo, porque nada fue justificado y todo fue una falsa, una mentira. ¿Qué tiene que ver Liz Cheney con todo esto? Liz Cheney perdió su carrera política, su dinastía política de los Cheney por Donald Trump. Ya que Liz Cheney estaba liderando esa comisión del 6 de enero, pero ¿qué pasó? Los votantes de Donald Trump, cuando llegaron las elecciones de medio término, votaron en contra de Liz Cheney. Ella perdió. Ella tiene ese resentimiento y ella viene con la venganza de Liz Cheney, la venganza de Kamala Harris, la venganza de Hillary Clinton, que se parecen, la venganza de Whoopi Goldberg, la venganza from the view. Por eso están flotando la idea de que ella sea la fiscal general. ¿Pero qué es la fiscal general o un fiscal general? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace el procurador del país? Es el jefe del Departamento de Justicia. Así que en una hipotética posible administración de Kamala Harris, ella sería la jefa de la justicia en el país, incluyendo la DEA, incluyendo el FBI, entre otras agencias. No la CIA, la CIA está por encima de todo eso, bueno, la CIA es muy fuerte, pero ella vendría siendo la abogada estrella especial del país con mucho poder. Miren el reporte con más detalles de qué hace un fiscal general en los Estados Unidos. El fiscal general de los Estados Unidos es el principal abogado y jefe del Departamento de Justicia. Sus funciones principales son representar al gobierno federal en casos legales, actúa como el abogado principal del gobierno de Estados Unidos y representa al país en casos judiciales, especialmente en la Corte Suprema, supervisar el cumplimiento de la ley. El fiscal general garantiza que las leyes federales se apliquen correctamente y toma acciones contra quienes las infringen. Dirigir el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia incluye varias agencias como la FBI y la DEA, y el fiscal general es responsable de supervisar todas sus actividades. Asesorar al presidente. El fiscal general también actúa como asesor legal del presidente y del gobierno federal, ofreciendo opiniones y asesoramientos sobre temas legales importantes. Es mucho poder para Liz Cheney la cual tiene enemigos declarados. Y como jefa de la justicia, ¿qué pasará con esos enemigos de Liz Cheney? Principalmente Donald Trump. Van con todo. Van con todo. En una administración hipotética, porque hoy dice las elecciones, se espera que Liz Cheney no vaya para ningún lado. Pero los Benecessors, tenemos que verlo todo al mismo tiempo, las posibilidades de que puede pasar. ¿Cuáles son los demás enemigos de Liz Cheney? Los que causaron su caída del poder, los que votaron en su contra, los votantes de Donald Trump. Y Donald Trump, todos juntos, imagínate Listini, como la jefa de la justicia del país, la halcón de guerra, es con todos, en contra de todos. Muy fuerte todo esto. Y su padre, Dick Cheney, like, let's go, están listos para continuar su dinastía. Que Irak, que Afganistán, ahora es que va a haber problemas. Aquí. Y Whoopi Goldberg dice: Yo confío en ti, yo confío en tu campo moral. La moral de la guerra, no sabemos cuál es esa moral. Y lo que veo aquí es que, de parte de Kamala Harris y sus jefes, es una excelente estrategia poner a Liz Cheney para ellos. Aunque a los votantes demócratas no les favorece, no le importa a ellos esa parte? Ellos dirán: Miren, si están persiguiendo a Donald Trump, es el Departamento de Justicia, es una agencia independiente, nadie la controla. Y encima de eso, somos bipartidistas, estamos trabajando con republicanos, no somos nosotros, son los mismos republicanos, es, es Liz Cheney. Dice Kamala Javier, Poncio Pilato, yo me lavo las manos, no sé de eso. Excelente estrategia. Cuando yo las veo, digo, wow, se pasaron ahí. Ahora todo tiene sentido de por qué andan con Liz Cheney para arriba y para abajo, hasta se sientan sincronizadas. Voy a ver si pongo ese video de cómo Kamala Harris y Liz Cheney se sientan sincronizadas. The Cheneys have somehow synced up their circuitry directly to the Madam Vice President. Right at the same time they cross their legs. They move as one. Y juntan las piernas. Increíble todo esto. Ahora vamos a ver otro intercambio y otro video de Nancy Pelosi, la cual reaccionó a algunos comentarios de Liz Cheney que dice. Que si Donald Trump pierde, entonces Mike Johnson no certificaría las elecciones en la Cámara de Representantes. Entonces Nancy Pelosi dice, eso es un problema, pero eso no va a pasar porque los demócratas van a ganar la Cámara de Representantes ahora y el próximo vocero no será Mike Johnson, sino que será Hakeem Jeffries. Hakeem Jeffries es un representante de New York que es el pupilo puesto unido por Nancy Pelosi. Y nunca se confundan con Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es una mujer que controla, que tiene el Partido Demócrata un lock. Así con Obama, lo que diga Nancy Pelosi es ley. La ames o la odias, ella fue nuestra maestra en la pandemia, nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó bastante Nancy Pelosi, por eso hay que estudiarla a Nancy Pelosi. Miren este intercambio de este video. Will attempt to undermine the election. I just want to play a quick clip of what she said. Do mm -hmm. you think mm -hmm. Speaker Johnson so, will do the right thing? No. No. He won't. And I think that's why it's so important that the Republicans not be yeah. in the majority come mm -hmm. January 2025. You were obviously speaker on January 6, twenty twenty one. First of all, how concerned are you about that, uh, on Johnson, and what options would be available? You know, if he in fact is still the speaker of the house on January sixth of next year, to try and gum up the certification of a Harris victory if there is one. Hakeem Jeffries will be the speaker of the House. I don't know what the margin will be, but I know that we have the votes to win the House. Uh, I don't. I think it would be shameful if the current speaker were to say that he's not going to accept uh, the um, uh, uh, results of the election. When I was there four and a half, three and a half years ago, says she self servingly, they told me, you're going to have to accept the results of the uh, electoral college in an undisclosed location silently and this and that. I said, no, we're not. We're on the floor of the House to show the American people and the World that democracy has prevailed, and this uh, uh and they failed this uh, uh, insurrection caused by the pres former president of the then the president of the United States. So Hakeem will be the speaker. That will happen. That is what I spend a great deal of my time on. In addition uh, to the uh, electing Kamala Harris president of the United States, I feel. Wow, man. Me gusta ver la, las entrevistas y lo que ellos dicen que las personas no prestan atención. Dice Nancy Pelosi, Hakeem Jeffries será el vocero. En eso yo he gastado mucho de mi tiempo trabajando en eso. Eso significa que fue Nancy Pelosi que está ungiendo a Hakeem Jeffries para que él sea el vocero. ¿Qué significa esto? De ser así, Nancy Pelosi seguirá siendo la jefa junto con Obama, wow, Obama 2008-2024. Excepto los cuatro años de Trump 2016, 17, 20, 21. Nancy Pelosi está hablando de algo que yo hablé ayer, que no veo casi a nadie hablando, y es el Congreso. ¿Ves que ella dice? No, es que la Cámara de Representantes será demócrata. Dice que Jaquín Jeffries será el vocero y que no habría ningún problema en la certificación de las elecciones. Dice Nancy Pelosi que de ser así, o sea, de no ser así, y que la Cámara de Representantes sea republicana, ella dice, bueno, no sabemos qué hará Mike Johnson con el resultado de las elecciones. Algo que me preocupa sobre las elecciones es que muchos estados y los demócratas están diciendo que esto puede tardar varios días. En saber los resultados. Por eso estoy haciendo un video ahora para hacer un en vivo después de este y transmitir las últimas informaciones, porque esto va para largo. Estaremos el día entero aquí en vivo reportando las últimas noticias. Recuerdo darle me gusta a este video para que te sigan saliendo todos estos últimos acontecimientos. Así que Nancy Pelosi habló de qué tan importante es ganar el Congreso para poder tener una agenda, sea quien sea el presidente, porque un presidente sin el Congreso nada puede hacer. Déjame saber tus pensamientos, tus análisis en los comentarios. Al momento de este video, otra noticia preocupante: hay problemas desde Pensilvania. Pensilvania se ha convertido en el estado más importante. No es el más importante porque hay otros estados en disputa, ¿Right? Está Carolina del Norte, está Arizona, entre otros, pero Pensilvania se ha convertido en el más importante. Hay problemas de votaciones, hay errores que no les permite a las personas escanear sus boletas ni votar. Desde temprano empezaron los problemas ya, que era algo que tiene días pasando los problemas. Si se fijan, yo no he reportado de esos problemas electorales, porque yo estaba esperando hasta este día para saber cómo irían los acontecimientos de las elecciones, si se votará bien normal o si habrá problemas. Y sí hay problemas porque se reporta un juez. En Pensilvania ha ordenado que se extienda el horario de las votaciones hasta las 10 de la noche porque muchas personas fueron a votar en Pensilvania y no han podido votar, no han podido ejercer su derecho al voto para más detalles sobre estos problemas. Miren el reporte. Los problemas afectaron principalmente a los condados de Cambria y Bedford, los cuales apoyaron abrumadoramente al expresidente Donald Trump en las elecciones anteriores. Trump ganó el 68% de los votos en el condado de Cambria y el 83% en el condado de Bedford. Temprano en el día, los votantes del condado de Cambria enfrentaron desafíos al intentar escanear sus boletas. La Junta Electoral del condado de Cambria se enteró temprano esta mañana de un mal funcionamiento del software en el sistema de votaciones electrónicas. Del condado ha impedido que los votantes escanen sus boletas, afirmó Ron Ripak, procurador general del condado de Cambria. Problemas del algoritmo, problemas del software Las personas no pueden votar, esto es un gran problema Esperamos que esto se solucione y que todo salga bien Así que recuerden, después de este video vamos en vivo Donald Trump votó al día de hoy en Florida Kamala Harris ya habría votado por correo Ella es de California Muchos estados como Michigan dicen que tendrán el resultado tal vez el miércoles al mediodía Eso es demasiado Nosotros más tardar queremos saber los resultados como para las 6 de la mañana más tardar. Pero si estamos todavía mañana y no sabemos nada y problemas vienen y problemas vienen y nosotros reportando aquí todo lo mejor de nuestras habilidades, esto causará serios problemas. Se pronostican muchos retrasos. Lo último que ha dicho Kamala Harris es que ella se siente en confianza que ganará. Y lo último que ha dicho Donald Trump es que se siente más aún en confianza de que él ganará y que no será ni siquiera cerca. Donald Trump dice, it's not going to be even close. Ni cerca será. Hoy será el día o mañana, miércoles que nos enteraremos, pero estaremos pendientes aquí al Ray Studios. Déjame saber tus pensamientos, tu análisis en los comentarios, qué tú opinas sobre todo esto. Este es el Ray Studios.